con el terrorismo porque es una táctica política que... El uso del presupuesto público y también de la administración. Nos hemos enterado los mexicanos que en el norte de nuestro país, en el norte de México, opera una base de los Estados Unidos directamente de la... Se encontraba mi cuna junto a la biblioteca, Babel sombría, donde novela, ciencia, fábula, todo, ya polvo griego, ya ceniza latina se confundía. Yo era alto como un infolio, y dos voces me hablaban, una, insidiosa y firme. La tierra es un pastel colmado de dulzura. Yo puedo, y tu placer jamás tendrá ya término, forjarte un apetito de una grandeza igual. Y la otra, ven, oh ven, a viajar por los sueños, lejos de lo posible y de lo conocido. Y ésta cantaba como el viento en las arenas, fantasma, no se sabe de qué parte surgido, que acaricia el oído a la vez que lo espanta. Yo te respondí, sí, dulce voz. Desde entonces, data lo que se puede denominar mi llaga y mi fatalidad. Detrás de los paneles de la existencia inmensa, en el más negro abismo, veo, distintamente, los más extraños mundos y, víctima extasiada de mi clarividencia, arrastro en pos serpientes que mis talones muerden. Y tras ese momento, igual que los profetas, con inmensa ternura, amo el mar y el desierto. Y sonrío en los duelos y en las fiestas sollozo. Y encuentro un gusto grato al más ácido vino. Y los hechos, a veces, se me antojan patrañas, y por mirar al cielo caigo en pozos profundos. Mas la voz me consuela diciendo, son más bellos los sueños de los locos que los del hombre sabio.